Yo quisiera estar hoy en Punta Ballena. Ah, bueno, bien, ya conectó. Un lindo lugar. ¡Qué lugar! Precioso lugar. Y si uno piensa en Punta Ballena, ¿en qué piensa? Casa Pueblo. Y sí, es como la asociación. Y pensamos Casa Pueblo, Pae Vilaro. Exactamente, en un día muy particular, en el centenario, porque hoy, un primero de noviembre, pero de 1923, nacía en Montevideo justamente Carlos Páez Vilaró. Y en esta fecha tan especial tenemos en nuestras manos un libro que se publicó hace muy poquito, una edición realmente preciosa, con mucho material, con muchas fotografías, pero sobre todo con una hermosa historia de vida y la historia de una amistad. Estamos hablando de Ramón de Ezequiya, Real de Azúa, y la amistad que mantuvo durante 50 años con Carlos Páez Vilaró y que recuerda al dedillo detalles y un montón de anécdotas que vivió con él. Y ya está en línea con nosotros. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, una alegría estar con ustedes. Bueno, lo mismo para nosotros. Ramón, ¿desde dónde nos saludas? ¿Dónde estás ahora? En Madrid, en mi casa en Madrid. En tu casa en Madrid. Y por allí decía que viviste en argentino, 33 años en Argentina, y a los 33 te viniste para Uruguay. Sí, viví 33 años en Uruguay. Ah, y está el mismo tiempo. Correcto, y pienso vivir los próximos 33 años en España. Mira, qué buena planificación, realmente. Periodos así como la edad de Cristo, ¿no? Ahí está. Ramón, contando con este libro un montón de anécdotas, ¿no? Desde cómo lo conociste a Carlos Páez Vilaró y después lo que significó cruzar esa puerta de Casa Pueblo y todo lo que te abrió a ti en tu historia personal. Y vamos a ese primer punto, ¿cómo se conocieron? Bueno, fue haciendo dedo en Parada 1, primero de enero del año 78, y ahí veo venir un Land Rover destartalado y manejaba a Carlos. Me subió, yo iba para Solana. Sí. Como lo aclaro en el libro, iba a Solana, no a Solanas. Solanas es un apodo porteño a Solana, es Solana del Mar, la playa. Sí. Los porteños le agregaron la S al final. Y quedó Solanas. Y bueno, ahí nos presentamos, teníamos mucha gente en común, los amigos de mis padres, sus suegros también, amigos de mis padres, y me dice, ¿no querés venir a ver a Casa Pueblo, conocerla? Y sí, vamos. Y ahí fui, y bueno, ese momento fue mágico en mi vida, porque me atrapó Casa Pueblo, y durante 50 años mantuvimos, que no fueron 50 años en realidad, fueron 46 años, pero 50 es un número redondo que aproxima, y una amistad maravillosa que fue importantísima en todos los momentos de mi vida, ¿no? Ramón, tú estabas muy ligado al turismo en ese momento. Sí, no, en ese momento era un adolescente. Tenía 15 bueno. Años, o sea, después. Estaba ligado a hacer turismo. Después mi actividad más importante ha sido el turismo en todos los rubros, ¿no? Hotelería, compañía aérea, agencia de viajes, agencia transportista, y también estuve en la Intendencia de Maldonado como asesor de la Dirección de Turismo. Claro. ¿Qué representaba Casa Pueblo para el turismo, no? Uno a lo largo de todo el libro ve las personas famosas que pasaron, los encuentros que se hicieron, las presentaciones, y esa cosa de llegar a Casa Pueblo y que había habitaciones para todos, ¿no? Los que se quedaban también asiduamente. ¿Qué significó para ti? Bueno, fue un ícono para el turismo, y es un ícono para el turismo, Casa Pueblo. Y durante muchos años fue el referente de todas las personalidades que pasaban. Hoy también imagino que sigue el mismo ritmo. Yo hace 7 años que me fui del Uruguay. Pero esa casa abierta a todo el mundo, sí. Un atelier de Carlos que generosamente recibía a todo el mundo. Y a veces le complicaba, ¿no? Porque había que mantener la casa. Bueno. Y ahí surgió, en el año 82, más o menos, la idea de hacer una posada, una pequeña posada, para que ayudara a mantener los gastos de la casa. La posada y el tiempo compartido. Bueno,
No, en ese momento ni hablamos de tiempo compartido. Fue después. Una pequeña posada. Después, bueno, el proyecto fue creciendo y terminó en lo que es hoy, ¿no? Que tiene 70 apartamentos de tiempo compartido y hotelería. Claro. Bueno, y en cuanto a las reuniones, hay anécdotas de todo tipo, pero en cuanto a las reuniones, en cuanto a los distintos encuentros, y en cuanto al propio Carlos, ¿no? ¿Qué es lo que a ti más te marcó? No, Carlos es una persona extremadamente generosa, con una vitalidad monstruosa, nunca se cansaba. Ahí cuento un poco con cuando éramos adolescentes, yo me pasaba los veranos viviendo ahí. La única preocupación que teníamos es si iba a llover o no. Pero Carlos se levantaba a las 5 o 6 de la mañana, siempre el primero, preparaba el desayuno. Con galletitas María. Galletitas María con manteca, que al día de hoy tengo recuerdo de ese sabor en mi boca. Y bueno, ahí empezamos a organizar el día y Carlos nos daba tareas a todos. Éramos dos grupos, unos chicos que nos habían autodenominado los Escorpios y las chicas que eran, los había bautizado Vinicio de Moraes, las obreras pájaro. Ah. Y todos colaborábamos en manejo de la casa, en el atelier de Carlos, y nos divertíamos muchísimo. Claro. Ramón, ¿tú presenciaste la construcción de Casa Pueblo? Sí, fui testigo de primera línea ante toda la construcción. Claro. ¿Y cómo fue ese proceso de construcción de esa locura que es Casa Pueblo, no? La primera etapa, Carlos primero hace una casa que es la pionera, y sobre esa pionera empieza a construir Casa Pueblo. La pionera empieza en el año 58 y empieza a crecer con... ¿Arriba o hacia abajo? No, empieza a crecer primero hacia el costado, hacia el norte, o sea, para el lado de la ruta. Sí. Después, cuando empieza la parte comercial, se empezó a construir de arriba hacia abajo. O sea, es una casa hecha al revés. Claro. Complicadísimo. Si uno va al piso, menos 5, por ejemplo. El último piso es el menos 9, está el restaurante abajo, la piscina de agua salada y toda la parte de las terrazas al lado del mar, ¿no? Pero vas bajando por dos ascensores y unas escaleras que son realmente un laberinto, ¿no? Sin duda. Bueno, y tú contás ahí también cómo fue el proceso de regularizar todo eso después con estudiantes de arquitectura. Porque después había que... Sí, cuando Carlos había llegado a un nivel de construcción, tenía que presentar los planos. Claro. Entonces llamó a la Facultad de Arquitectura, le mandaron un equipo de estudiantes que estuvieron internados ahí y hicieron los planos. Realmente es una experiencia muy linda. Todo eso está en los archivos de la Intendencia y de la Universidad de la República. Después, sí, cuando se empezó toda la parte comercial, hubo que hacer los planos primero, presentarlos, los permisos de construcción y todo eso, que a Carlos lo agobiaba. Claro, toda la parte de presentar documentos. Mm. Bueno, por allí también aparece la etapa, por supuesto, del Milagro de los Andes, ¿no? De todo lo que fue acompañarlo en ese momento, de la propia investigación de cómo la llevó a cabo y el listado que pasa por teléfono. Todo eso también está en este libro. Y eso fue un shock muy grande, ¿no? Uh-huh. Con mis 21 años, cuando esto me caló muy hondo, y ese momento con que Carlos estaba leyendo la lista de los sobrevivientes, que no sabíamos quiénes eran, uh-huh. Realmente fue uno de los momentos cúlmines de emoción en mi vida, ¿no? Yo todo el libro lo hago un tratamiento de... Hice un esfuerzo para relatar las cosas como las veo hoy, sino como las veía en ese momento. O sea, qué emociones sentía yo en cada uno de esos momentos, desde el año 38 hasta casi el final. Y para dar un poco más de frescura al relato, ¿no?
Claro. O sea, no pasarlo por el filtro de mis años, sino traté de buscar la espontaneidad que tenía en ese momento, claro, y la ilusión que uno tiene a los 15 años. Bueno, recordás también así parejas de Carlos, y también después de separado de ir a, bueno, a espiar un poco en qué estaba, un poco en esa camaradería que capaz que hoy uno lo ve con otros ojos, pero en ese momento decís, bueno, yo lo acompañé, me pidió que me acompañara a ver en qué estaba y fui. Sí, hace unos días conversando con Verónica, nos matábamos de risa recordando esos momentos. Carlos cuando se enamoraba era un quinceañero. Tenía tanta pasión por la vida y que todo era unos impulsos que parecían de adolescente. Y había que seguirlo también, o bueno, como amigo lo seguías y lo acompañabas. Yo sabía que Carlos, cualquier cosa que yo le pidiera, iba a cumplir, no me fallaba nunca, y yo no le podía fallar. Claro. Y bueno, aparecen también en estas páginas muchas visitas, como por ejemplo la recordada presencia del Che Guevara en Punta del Este. También estuvo con Páez. No, de eso yo no participé, lo conocí por cuentos de Carlos, ¿no? No, eso digo que el Che, que Páez estuvo con el Che. Correcto, sí, hay fotos que marcan ese encuentro que tuvo, pero yo no fui testigo de eso. Ahí está. Bueno, hay varias fotografías en el libro, ¿cómo fue la selección, no? Porque me imagino que tenías bastante material. Sí, ahí juntamos material que tenía el diario El País y material mío, y durante varios meses estuvimos seleccionándose. El trabajo, la edición de un libro no es fácil. La gente de Ediciones de la Plaza ha hecho un trabajo extraordinario de coordinar todo eso y plasmarlo en un papel. Claro. También en esa Punta del Este que crecía y crecía por aquellas décadas, Carlos Páez Vilaró dejó también estampada su obra, por ejemplo, en varios murales. Hay un montón de edificios de los años 70 que están todos con murales de Carlos. Carlos pintaba todo, de patrulleros, aviones, velas de barcos. Había un chiste allá por los años 80, más o menos, o 90, que decía, en la playa no te tires a tomar sol porque pasa Carlos Cadillaro y te pinta. Ahora, no siempre fue tan reconocido, ¿no? Tuvo también algunos traspiés en el momento, ¿no? Como que no todos lo reconocían de la misma manera. Y tú lo das a entender también en el libro. Sí, Carlos fue primero reconocido en la Argentina y mucho antes que en Uruguay. En Uruguay quizás fue tardíamente reconocido. Y, o sea, Carlos era el uruguayo, a mi entender, en la segunda mitad del siglo pasado, el uruguayo más famoso en el mundo, el que más trascendió. Era una persona que tenía acceso a todos los círculos en todo el mundo. Y eso quizá despertaba dentro de la burguesía montevideana una cierta envidia, ¿no? Entonces no era tan totalmente aceptado como era la Argentina. La Argentina lo adoraba. Claro. ¿Él vivió en Argentina un tiempo? Vivió en Argentina al principio. Cuando yo no lo conocía, trabajó en la fábrica de velas, de fósforos, fue vendedor ambulante, hizo de todo. Carlos es un hacedor de sí mismo, ¿no? Vivió, bueno, en Uruguay, evidentemente, pero vivió en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en el mundo entero recorrió. ¿Hoy cuál sentís que es su mayor legado? Bueno, Casa Pueblo es quizá lo que más brilla y lo que más fuerza tiene, pero la obra pictórica de Carlos es extraordinaria, era multifacético, pintaba todo el día, era una máquina de pintar. Y yo siempre le dije, con mi respetuosidad característica, decía, Carlos, mira, tú escribís mucho mejor que lo que pintás. Y tiene unos libros sensacionales, realmente que los recomiendo.
Hay un par que son de ficción, pero el resto son recopila aventuras reales que él vivió, que son realmente apasionantes, que Carlos tenía una pluma muy muy aguda, hacía juegos de palabras, era realmente muy agradable la lectura de sus libros. Bien. Bueno, estamos acá repasando las páginas y las fotos. El libro, recordemos, se llama Casa Pueblo y Yo, 50 años de amistad. El libro de Ramón de Isequilla, Real de Azúa, a propósito de Carlos Páez Vilaró y de Casa Pueblo en este centenario. Gracias por este contacto, bueno, y acercarse a comprar el libro y a tenerlo. Muchas gracias a ustedes por acordarse. Y en el mes de diciembre, si Dios quiere, si me permite la salud, estaré por Punta del Este y estamos viendo hacer una presentación del libro en Casa Pueblo, al cual ya le avisaremos para invitar. Buenísimo, muchas claro, gracias. Tiene que ser presentado, tiene que allí, ser ahí, no en otro lugar. No hay ninguna duda. Y al atardecer. A la querida puesta del sol. Ahí está. Y quizá tengamos la suerte de volver a ver el Rayo Verde, que lo vi 3 veces en mi vida nomás. Ah, mira, el famoso Rayo Verde, la luz verde. Bueno. Ramón, muchas gracias por este contacto. Un saludo. Un gran cariño para usted. Muchas gracias. Chao, chao.